Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos una vez más en una información muy interesante que os traigo en el día de hoy. La verdad que está muy bien, ya que ya tenemos filtrados los playeros de Wii. Como sabéis, ya hace algunas semanas, desde que empezaron ya a filtrarse, dejamos de hacer evidentemente la predicción, porque evidentemente no merece la pena hacer una predicción de algo que, evidentemente, al día siguiente, prácticamente, eh, ya sale filtrado, ¿no? Con lo cual... Eh, como os comenté hace ya un tiempo, pues dejábamos de hacer la predicción para directamente ya sacar, en este caso, eh, los playeros de Wii filtrados. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Voy a hacer pequeña prueba de audio ya hecha. Y bueno, como sabéis, estamos en directo en Twitch, este vídeo lo veréis en un ratito en Youtube. Como siempre, recordaros que para no perderos nada de este tipo de contenido que voy trayendo al canal, pues seguirme en Twitch, seguirme en Youtube, seguirme en Twitter y seguirme por todas partes que tengo Twitter, que tengo Twitch, que tengo YouTube y nada. Y me podéis seguir en todos los lados para estar informados y atentos de todas las novedades y todas las cosas interesantes que os voy trayendo al canal. Así que bueno, vamos a empezar por el primer player de Week que va a llegar esta semana. Tenemos una cajita bastante interesante. Eh, si es cierto que para algunos de los que ya lleva tiempo eh, con el PES, evidentemente desde el principio más o menos, es posible que a algunos de los jugadores pues, no les resulte... Eh, llamativos o atractivos en este caso, pero sobre todo para la gente que está empezando pez little o que lleva poquito con pez porque ha empezado apenas estas navidades a jugar al pez, eh, pues sí le va a venir bien estos jugadores, porque hay jugadores que pueden ser interesantes, inclusive para gente que ya lleva tiempo jugando, ¿no? Dicho esto, porque siempre habrá gusto los colores, ¿no? En este caso, eh, vamos a empezar por Sergio Oliveira. Sería el primer jugador de la caja que tendríamos de los Players of the Week este próximo jueves, como os digo, 7 de enero de 2021. Eh, Sergio Oliveira, jugador de Loporto, jugador portugués, centrocampista, 91 en media en su nivel máximo, destacando su control del balón en 91, su regate en 85, esa conservación del balón en 87, potencia de tiro en 93. También tiene un 93 de pase raso, un 89 de bombeado, un 90 de balón parado y un 86 de efecto. Es un jugador que está muy bien con el 86. Perdón, 87 de resistencia y 6 de regularidad. Tiene de área a área y un montón de habilidades como vemos. La verdad que es un jugador muy interesante este centrocampista de Loporto. Continuamos. Tenemos otro centrocampista más interesante aún, si cabe. Como os decía, este jugador sí puede ser muy interesante esta semanita conseguirlo. Sobre todo si os estáis haciendo una plantilla del City y queréis reforzarla, pues Foden es un jugador muy bueno, muy completo. En este caso tenemos un jugador que llegaría hasta 95 de media destacando evidentemente su velocidad y su regate, como vamos a ver más adelante. Jugador que también puede jugar de media punta, solamente le baja un punto de media. En este caso es creador de juego, centrocampista con, como veis, destacando en regate su 99 de control del balón, su 97 de regate, 94 de conservación del balón y 99 de equilibrio. Y luego en complexión tiene 90 de velocidad, 97 de aceleración, 88 de resistencia, además de esa actitud ofensiva de 92, potencia de tiro 90. Y luego también eh, pase raso 87, pase bombeo de 88 y efecto 89. Como vemos, pues es un centrocampista que en este caso sí merece mucho la pena. Y es un jugador muy, muy completo, además que es joven promesa y le podemos utilizar eh, muy bien. Ya que es un jugador, como veis, muy rápido, que puede dar muy buen rendimiento. Inclusive, como vemos, de media punta también. Tercer jugador, en este caso tenemos el jugador del Real Madrid, Nacho. El defensa central, Nacho, que en este caso llegaría a 92 de media. Eh, jugador que como sabéis puede jugar en ambas bandas es un jugador adaptable a la, a la posición de lateral a ambas posiciones de lateral y destaca sobre todo ese cabeceo salto actitud defensiva la recuperación del balón la agresividad eh, también tiene 89 de velocidad 92 de contacto físico y 91 de resistencia no un 5 de regularidad con el destructor llegaría en este caso al central del Real Madrid también un jugador que puede ser muy interesante este central como les decía para sobre todo para el principio yo creo que es un central muy completo Cielinski, también otro centrocampista, en este caso tendríamos como vemos ya iríamos por tres centrocampistas, el tercero sería Cielinski, también es un centrocampista muy interesante con 94 de media en su nivel máximo, puede jugar también de media punta, le baja la media a dos puntos como vemos, y lo importante también de este jugador es que es un jugador con 93 de control del balón, 94 de regate, 91 de conservación del balón, 90 de potencia de tiro, también tiene 95 de pase raso, 89 de pase bombeado. 89 de velocidad y 89 de aceleración, 88 de resistencia y también eh, 5 de regularidad. Un jugador muy completo, un jugador en este caso de Polonia, de área área también tiene y bueno como vemos muy completo. La verdad que está muy bien Zielinski, es un jugador que puede ser muy interesante. En este caso jugador del Nápoles, centrocampista del Nápoles. Y continuamos, vamos a continuar en este caso por un jugador de la Juve. Eh, Chiesa, extremo derecho Que también está muy bien Porque es un jugador que como veis también sube mucho 95 de media en su nivel máximo Este jugador está muy bien también Como vemos, un jugador muy completo eh, Puede jugar de segundo delantero De extremo izquierdo, aunque le baja un poquito más la media Pero vemos, es un jugador muy completo Como os digo, sobre todo también en velocidad y en aceleración pero sobre todo también en actitudes de ataque, lo vamos a ver ahora, regate, 91, control del balón, 92 de regate, 94 de conservación del balón, 88 de equilibrio. En ataque vemos que tiene un 86 de actitud ofensiva, 88 de finalización y 90 de potencia de tiro, que está muy bien. 4 de uso de pie malo, 3 de precisión. Y luego en pase raso 85, lo más destacado, junto con, en este caso, complexión, vemos su... 96 de velocidad, 96 de aceleración y 93 de resistencia. Un 6 de regularidad, extremo prolífico. Un jugador muy completo, en este caso el jugador italiano de la Juve. Continuamos, un jugador más. En este caso tenemos Central, Central también de, de la Liga Italiana. Eh, en este caso del Milan, jugador del Milan. Eh, Romanogli, un central que llega hasta 95 de media. También está muy bien, es muy completo este jugador. Eh, vamos a ver sobre todo en capacidades de defensa. 90 de cabeceo, 97 de salto, 97 de actitud defensiva, 95 de recuperación de balón, 95 de agresividad y luego vemos en pases 87 de pase raso, 91 de contacto físico y 90 de resistencia. Tiene también atacante de extra, con lo cual bueno es un central muy completo como vemos con mucha media que sube mucho y bueno central en este caso como vemos italiano del Milan y bueno puede ser muy interesante también si buscamos reforzar esa plantilla del Milan pues también puede ser un jugador que nos puede merecer la pena. Continuamos con otro central y bueno, tenemos eh, en este caso Alderweider. Ahí tenemos el central, como vemos, eh, ya hemos visto en anteriores ocasiones, no central del Tottenham. Tuvimos una caja de, de Bélgica en el que también salió este central. Y bueno, es un central muy, muy bueno, muy completo, la verdad también. Eh, llega hasta 94 de media, pues como vemos, tiene cabeza 93, salto 94, actitud defensiva 97, recuperación de valor 95, una agresividad de 90, contacto físico 91, resistencia 85, pase raso 86 y pase bombeado 90. Vemos que es un jugador, como veis, que está muy bien. 5 regularidad, creación, bueno, es un central muy completo también. Y continuamos con portero, en este caso tenemos a Sirigu, eh, el portero, eh, como sabemos también de la liga italiana, en este caso... Es un portero muy completo. Eh, este portero tiene 7 de regularidad. Le ha bajado la regularidad un punto con respecto a la regularidad que tuvo el año pasado. El año pasado tuvo un poquito más de regularidad, pero bueno, la han bajado un punto, está en 7, no está mal. Eh, 90 de contacto físico, vemos que tiene 99 de actitud de portero, 96 de atajar, 96 de despejar, 99 de reflejos. Y también, como vemos, ese 99 de cobertura. La verdad que es un portero también que está muy bien. Y yo de agua para continuar en este directo, gracias a todos los que estáis entrando y por estar ahí. Portero, en este caso defensivo, portero defensivo, Sirigu. Es un portero que a mí, sobre todo, me gustaba mucho el año pasado la versión bola dorada que había de él. da un rendimiento brutal. Eh, como digo, es un buen portero, a pesar de que a lo mejor no no es un portero así muy destacado en el sentido de conocido, ¿no? O en este caso, por pues, lo típico, pues un Ter Stegen, un, un esos Morales, un Allison, ¿no? Pero bueno, es un portero que rinde muy bien, la verdad. Es buen portero este Sirigu. Continuamos, en este caso ya quedarían menos jugadores. Tendríamos a Lautaro Martínez, el siguiente jugador, como decía al principio del vídeo. A ver, eh, en este caso este jugador sí merece la pena. De, de la caja que tenemos esta semana de los premios de Wii, yo creo que el Lautaro es un delantero muy interesante, muy interesante, que muy, puede merecer la pena. Por eso decía, a lo mejor hay gente que la caja al principio cuando la empieza a ver dirá, ah, pues no no me interesa los jugadores que hay, pero por ejemplo lautaro sí es un jugador que puede merecer mucho la pena esta semana eh, jugador del inter eh, delantero muy bueno con 97 de media en su nivel máximo es un delantero que como veis está brutal en estadísticas vamos a ir viendo un poquito por ejemplo el cabeceo 87 ese control del balón de 90 eh, 90 de regate 89 de conservación del balón 90 de equilibrio Actitud ofensiva tiene 95, finalización 94, potencia de tiro 89, uso de pie malo 3, precisión de pie malo también 3, y en, en compleción, pues como vemos, velocidad 90, aceleración 92, ese contacto físico de 85, 88 de resistencia y un 7 de regularidad. Que está muy bien, además que lleva cazagoles. Eh, un delantero que tiene potencia de tiro, sobre todo también, como vemos, ese tiro de larga distancia en habilidad de jugador lo hace que pueda tirar desde fuera del área y generar bastante goles. Eh, disparo descendente, eh, es importante también, tiene cabeceo también, como vemos, amago por detrás y giro, es decir, también la finalización acrobática, el remate al primer toque también, es un jugador que puede engancharla según le viene de pase, eh, picardía, que sabemos que es una habilidad que viene bien para provocar faltas eh, al rival, con lo cual yo creo que es un delantero muy completo, muy interesante, que esta semana puede estar muy bien intentar conseguirlo, yo creo que merece la pena, por lo menos... Eh, Intentar conseguir a este, a este Lautaro Además de los otros jugadores que hemos estado viendo Como el caso de Foden Que también es un centrocampista que yo creo que puede merecer la pena Hay jugadores que pueden gustar más o menos Pero en este caso yo creo que Lautaro es uno de esos jugadores Que, que esta semana No es un Messi, no es Ronaldo, yo lo sé No es Salah, ¿vale? Pero Lautaro es muy bueno, es un jugadorazo y, y yo creo que esta semana Merece la pena Por lo menos intentar conseguir este Lautaro Si no lo tenéis, evidentemente el que ya lo tenga porque ya lleva desde el principio en PES y ya lo tiene, pues a lo mejor no le apetece. Pero sobre todo gente que empieza ahora y que no tiene Lautaro, yo creo que es un jugador que, que merece la pena conseguir. Continuamos con otro delantero, en este caso tenemos el delantero del Arsenal, Lacassette, eh, delantero francés, delantero físico, delantero grande, delantero, como sabéis, con contundencia, con cazagoles. Es un delantero que tiene, como veis, mucha actitud ofensiva, ya que eh, llega, tiene 94 y 94 también de finalización, al igual que 94 de potencia de tiro. Eh, un jugador también, como vemos, con bastante regate: 91 de control del balón, 91 de regate, 93 de conservación de balón y 93 de equilibrio. Es el complemento de Aguamellán, ¿no? Porque como sabéis, Aguamellán en este caso, delantera de Arsenal, tenemos a Aguamellán y tenemos a la cassette. Aguamellán es pura velocidad, pura, eh, eh, como digo, eh, energía, ¿no? También mucha finalización tiene, evidentemente, A Bomellán, pero la cassette es un poquito más eh, ese delantero tanque, ese delantero de apoyo, de sujetar el balón, de hacer el pase para que Abaomellán corra, ¿no? En este caso, es ese complemento, ese delantero complemento, con menos velocidad, evidentemente, 87 de velocidad, 86 de aceleración, 85 de resistencia, un 6 de regularidad, pero es un jugador muy ofensivo también, en el sentido, como vemos, también con mucha finalización y potencia de tiro puntos débiles que vemos, no tiene mucho cabeceo y salto a pesar de que es un delantero contundente eh, tiene cazagoles y, y la verdad que bueno está bastante bien, evidentemente muchísimo mejor Lautaro que ese delantero, a mí me gusta más, pero bueno, es un delantero que también puede interesar. Y para terminar la caja en este caso tenemos a Kimmich, eh, como sabéis medio centro defensivo del Bayern de Múnich, un jugador que puede ser muy interesante, que puede estar muy bien, sobre todo como vemos, en su capacidad de control del balón 95, regate 86, eh, tiene 91 conservación de balón y 91 equilibrio, 89 de salto y 86 de recuperación del balón. 97 de pase raso, 91 de bombeado y 86 de efecto. Es un jugador con 86 de velocidad y 90 de aceleración, <coughs> perdón, 97 de resistencia y 7 de regularidad. Y como vemos, pues muy completo la verdad, 98 de media sería el jugador de más media de la caja. Y en este sentido pues es un jugador que merece mucho la pena también. No tenemos medio centro ofensivo y buscamos uno contundente y que nos pueda ser útil. En este caso Kimmitt es muy bueno en esa posición. Además que es un jugador ofensivo. Es un jugador que, que tiene llegada. Es un jugador que tiene también potencia de tiro y como vemos finalización. Es organizador. Tiene muchas habilidades. Un jugador que como sabéis en sus orígenes empezó de lateral derecho. Posición en la que también se le puede utilizar. Aunque le baja la media de centrocampista. También le baja 93 de media punta. 91. Al fin y al cabo, es un jugador que lo podemos utilizar en varias posiciones, evidentemente perdiendo un poquito de puntos de media, pero la posición en la que este año se le saca más rendimiento, más jugo, a este jugador es el mediocentro defensivo. Está muy chetado, la verdad, que aunque no lo parezca, eh, Kimmich está muy, muy chetado. Con ese 98 de media hace que sea un jugador muy interesante eh, y la verdad que, bueno, va, va a merecer mucho la pena. Y para acabar, chicos, os voy a dejar el bonus de, para todos los que hayáis llegado hasta el final del vídeo en el día de hoy. Este bonus especial, pues para todos aquellos que estéis interesados en el próximo eh, jugador, en este caso destacado que nos van a regalar. Y como sabéis, el próximo jueves es el último jugador destacado de la campaña del login. Eh, en este caso, como sabéis, de todos los jugadores destacados que nos han estado regalando por, por estar iniciando sesión durante los días que lo regalaban. ¿no? En este caso, tenemos día 7, como os decía al principio del vídeo, ¿vale? Que va a llegar esta caja de los of The Week. Y además, y además vamos a tener este jugador también que es Falcao, jugador de Galatasaray, jugador colombiano del Galatasaray, en este caso es el que va a venir como jugador regalo el día 7, ¿vale? Hay que iniciar sesión ese día, evidentemente, para poder canjearlo, y un jugador que está muy bien, si sí es cierto que Falcao ya sería como un jugador prácticamente leyenda, ¿no? En este caso ya está un veterano en este sentido, tiene poca velocidad, poca aceleración, poco contacto físico, poca resistencia también con lo cual sería mejor un delantero para segundas partes más que nada yo pienso que es un delantero más para segundas partes y bueno como vemos tiene mucha actitud ofensiva mucha finalización y potencia de tiro control del balón y conservación cabezazo y salto todavía podemos utilizarlo en ese sentido pero el resto de habilidades sí es cierto que ya flaquea bastante no ya es un jugador de 34 años y en este caso pues ya esas habilidades pues son un poco más mermadas en este caso como os digo sobre todo vamos a poder utilizarlo a nivel de ofensivo eh, como delantero referencia, ¿no? como hombre de área y, y como os digo, un jugador de segundas partes, más que nada Porque por la resistencia que tiene, que son los 76 Evidentemente el partido completo ya eh, Falcao no nos lo va a aguantar A un ritmo alto, refiriéndonos Tendríamos que dejarlo como delantero liberado y que no corra eh, detrás de los defensores Porque si no la, la resistencia se le va a agotar Pero bueno, es un delantero que puede estar muy bien, es gratis Así que bueno este es el bonus de despedida del vídeo. Espero que os haya gustado toda la información que os he traído con respecto a los players de Wii que vamos a tener esta semana. Eh, players de Wii filtrados que ya llegan sí o sí el día 7 porque estos son los datos reales. Y luego pues el regalo en este caso del día 7 que va a ser eh, Falcao. Pues nada más chicos, espero que os haya gustado toda esta información. Como siempre, un placer haber estado este ratito con vosotros. Si os ha gustado y queréis seguir eh, viendo este tipo de contenido, pues... Suscribiros al canal, seguirme en YouTube, seguirme en Twitch, seguirme en, en Twitter, seguirme por todas partes y así no os perdéis ningún tipo de contenido que en el canal. Muchas gracias a todos por verme, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.